Danza sobre el carbón, segundo episodio. Oiga, ¿pero cuánto tardan en hacer la factura del teléfono? Lo pedí ayer, pensé que tardaría 5 minutos en esta región. 5 minutos, solo podemos conseguir una reprimenda. Has invocado el mal. Siéntense ya, el pueblo de Tucci no vuelve a ser noticia. Pero ahora es un cadáver, en vez de un esqueleto. Mira Kárceva, 26 años. Ayer estuve allí. Allí había una mujer que reconoció a Sviridov. Pero no era Mira, así que Mira es la segunda esposa. ¿Fue asesinada? Fue apuñalada. Viña, vamos. Svetlova, siéntese. No va a ninguna parte. ¿Cómo? Hay un enlace directo a mi caso. No hay ningún enlace. Ocúpese del caso de Sviridov. No debe hacer nada más aún. ¿Puede explicármelo? Sí, puedo. Cierto ciudadano llamado Falichiv pasó por aquí hace poco. He oído algo de él. Escribió una declaración en la que se dice que la comandante Svetlova estaba ejerciendo presión. Le amenazaba sin razón con cerrar el salón y extorsionaba con el soborno. ¡Wow! Vaya, qué sorpresa. Boris Petrovich, eso es mentira. Yo mismo estuve allá. Tania ni siquiera mencionó el soborno. ¿Por qué callas? Tú también estabas allí, dilo. Ah, sí, es verdad. Tatiana Grigorievna no dijo nada de un soborno. Quizá Falejev lo entendiera mal. No lo dijo directamente, pero lo insinuó. Yo no he dicho eso. Quizá deberían aprender algo de ruso. Si no, nadie les entiende. Otra persona se hará cargo del caso de Mira Kárceva. ¿Quién? Tribushko, tú también estabas en el salón, ¿no? Excepto que no había ninguna denuncia contra ti, entonces sabes trabajar bien. Por eso te harás cargo del caso de Mira Kárceva. Svetlova, tú serás sometida a una revisión interna. Espera, Tania, espera. Oye, espérame. Tania. Oye, no te preocupes tanto. Harán una revisión y no encontrarán nada, ya verás. No me importa la revisión. Es una pena lo del caso. ¿Estás enfadada conmigo? ¿Que ahora el caso es tuyo? No. ¿Sabes? Nunca me habían defendido en este edificio. Solo tú. No solo quiero defenderte en ese edificio, sino siempre. Gracias. Voy a por un café. Mira, la puñalada vino de aquí. Puñalada en la zona del corazón. No hay signos de lucha a primera vista, pero definitivamente fue asesinada aquí. Por ahora no puedo decirte más que eso. No entiendo nada. Una puñalada desde la calle, sí. Sin lucha. ¿Qué pasa? ¿Estaba de pie, alguien se acercó y la apuñaló por encima de la valla? Pues eso es lo que parece. Qué raro. ¿El arma? He examinado los cuchillos de la casa. Uno parece encajar, pero todos están bien lavados. Los chicos están buscando, pero... Una vecina dijo que había visto a otra mujer en el patio. Sí, Soya, al parecer, pero no hay rastros de ella. Vamos, te enseñaré algo más. Piensen en lo que está pasando, queridos ciudadanos. Los ciudadanos están en shock. Viene, hay que encontrar a Víctor Pletnyov. Compartí el piso con Oleg Sviridov. Sí. Como algunas personas saben, a sangre fría, encarcelar a sus propios compañeros por un soborno con la mano derecha y poner el sobre en el bolsillo con la izquierda. Eso tiene sentido. Los competidores están encarcelados y se pueden trabajar en toda la ciudad a solas. Imagínate, Yakov, en Moscú los sobres son más gordos. Anton Lvovich, ¿me quiere decir que su esposa se despertó y usted no se dio cuenta? No me enteré. Solo oí un grito de... ¿cómo se llama esta...? Vasilisa, se levanta temprano y va por leche. ¿Todos se despertaron por sus gritos? No, yo seguí durmiendo. Soy Vladimirovna, dígame, ¿por qué se despertó antes que los demás? No lo sé. Me desperté, me costaba respirar y... Díganme, ¿cuál de ustedes sostuvo este cuchillo en sus manos por última vez?
Aparentemente yo, cuando limpiaba y lavaba los platos. Y antes de mí, fue Zoya. Cortó el pastel con ese mismo cuchillo. ¿Usted? Sí, con este. Por cierto, tiene que saber que ella toma pastillas. Y acude a un psiquiatra. No es un psiquiatra, es un psicoterapeuta, mamá. En mi clínica. Genia, vamos. Vamos a tu habitación. Soy Vladimirovna. ¿Podría cambiarse de ropa, por favor? Necesito llevármela para examinarla. Y tiene que venir conmigo a la oficina. ¿Ha terminado? Sí. La muestra debe compararse con el ADN de los restos hallados en la orilla. Hágalo rápido, por favor. Sí, lo sé. Todo estará listo mañana. Estupendo. Vasily Kirillovich, ¿reconoce este anillo? Sí, es de Oleg. Él siempre lo llevaba. Esto significa que es él. ¿Cómo era? Era independiente. Muy independiente. No paraba de querer salir de nuestro pantano. Sí, es más divertido y hay más dinero en Shane. Por fin se ha ido. Pero seguía viniendo de vez en cuando. ¿Llamaba? ¿Le contó algo a usted? No mucho. Trabajaba en algún lugar. La última vez, sin embargo, me sorprendió. Un mes antes de su desaparición, vine a Pogorsk por 3 días. Y justo antes de irse, me dijo de repente: bien, papá, me voy. Que Dios te bendiga. Tendrás que cuidar a los nietos. Como si fuera algo nuevo. ¿De dónde vendrán los nietos? ¿Sin casarte? ¿Por qué no? ¿Dónde está tu novia? Me gustaría conocerla. Se rió y se fue. Y eso es todo. Nunca lo volví a ver. Nietos, entonces. Vasily Kirillovich, hemos encontrado algunas drogas en el auto de Oleg. ¿Lo sabía? Al principio no lo creía. Pero él no me dijo dónde trabajaba. ¿Sabía si él consumía? Oh, no. Se reconoce a un adicto cuando se le ve. No, Oleg no era un adicto. Ni siquiera consumía demasiado alcohol. Te lo dije. Deberíamos encerrarla de inmediato en un manicomio. Y que no salga. Y tú la traes aquí. Basta ya, no fue Zoya. ¿Cómo que no Zoya? ¿Te has vuelto loco? ¿Y quién más entonces? ¿Quién más podría haberlo hecho? Anton. Petia. Sí. Venga, vámonos. ¿A dónde? Vendrás a la clínica conmigo. Hoy vendrá el agente de la funeraria y será difícil estar solo. Usted no lo entiende. Mire, yo éramos amigas. Discúlpeme, soy Vladimirovna, pero tengo entendido que Mira le robó a su marido. No, no lo hizo. Quiero decir, no fue así. ¿Y cómo fue? Yo he tenido problemas antes. Si Mira no apareciera, Anton no viviría conmigo de todos modos. ¿Por qué? ¿Acaso no le quería? Quería. Anteriormente, pero... ¿Y usted hoy en día le sigue queriendo? ¿No es así? Escuche. Mira ha sido muy amable conmigo. Ella me salvó en aquel entonces. ¿Sabía usted eso? Usted no sabe nada. Ella y yo éramos amigos, ¿me oye? Sí, la escucho.
Es decir, ¿no hubo conflictos ni peleas entre usted y ella? No, entre nosotras no. ¿Y entonces con quién? ¿Eh? Bueno, dígame. No lo sé, no, con nadie. Mira, era muy buena, todos la querían. Ninguno de nuestra familia podía. ¿De su familia? Entiendo. Veamos. Bueno, soy Vladimirovna. Parece que no hay rastros de sangre en su ropa, tampoco ADN cerca del cuerpo. Esa es la única razón por la que la dejaré ir. Por ahora, estará en arresto domiciliario. Sí, voy a la clínica y te alcanzaré más tarde. ¿Zoe? ¿Se acuerda de mí? Sí, ayer. ¿Quiere agua? Gracias. No, no. Yo solo... Respire. ¿Era amigas con Mira? Sí. Y él dice... Todos ellos también creen que soy yo. Nunca lo haría. No solo a Mira. Solo podía hacerme daño a mí misma y a nadie más. ¿Cómo ha hecho daño a sí misma? No, no lo recuerdo. Quiero decir, sé cómo, solo que no puedo recordarlo. ¿Cómo fue? Entré en la cocina y ahí estaban Anton y Mira. Y eso es todo. No recuerdo nada más. Me desperté en el hospital y me dijeron que me había cortado las venas. Ya he tenido lapsus de memoria antes, pero matar, pues si pudiera matar lo haría en aquel entonces. No ahora, me reconcilié hace mucho tiempo. Le creo, Zoya. Solo usted me cree, nadie más. ¿Qué es lo que hago? No lo sé. A mí también me acusan ahora, y no es culpa mía. Pero no me rendiré, voy a trabajar. ¿Trabajar? ¿Puede trabajar? Usted también puede trabajar. Trabajar en su memoria. Ayer le enseñé esta foto. Sí, me pareció ver a este joven. Fue encontrado junto al río en el pueblo de Tuchino. Murió hace 2 años. Oleg Sviridov, ¿le suena? Lo siento. Dijo que pasó por su memoria. ¿Solo su cara o toda su estatura? Cara. ¿Estaba alguien a su lado? ¿Quizás alguien de su familia? No, solo. Lo siento, no lo recuerdo. Bien. Vuelva a intentarlo más tarde. Si recuerda algo, llámeme. Tatiana. Está bien, lo intentaré, de verdad. ¿Puede darme la foto? Zoya era una persona perfectamente sana, pero tuvo un aborto espontáneo, hará unos 2 años. Realmente quería un segundo bebé. Además, le dijeron que no podría volver a dar a luz. Ya está. ¿Y cuál es el diagnóstico oficial? Psicosis depresiva. Con amnesia disociativa, alucinaciones hipnagógicas y comportamiento suicida. Está bien, entiendo el comportamiento, pero el resto no tanto. Dígame, ¿qué alucinaciones tenía? Hipnagógicas. Hipnagógicas. Es cuando la mente confunde sueño y realidad. Uno cree que fue real, pero en realidad solo fue un sueño.
Eso además de la amnesia. Sí, fallos de memoria. ¿Así que podría matar a alguien y olvidarse de ello? ¿Matar? No. No lo creo, no. Pero Soya puede caminar dormida. En realidad, es una persona buena y tranquila. Pero durante algunas de nuestras sesiones, perdía contacto con la realidad. Se comportaba bastante agresivamente. Pero luego, no pudo recordar nada de eso. Recuerda, Soya. Este blanco, ve, parece muy bueno. Sí, pero no es lo que quiero. Probablemente este. El de color beige. Petia. Sí. Mira esto. No sé nada de ataúdes. Pasha, discúlpeme un momento. Quería preguntarle algo. ¿Nos darán el cuerpo mañana? Sabe, no puedo prometerle nada, pero le llamaré hoy, más tarde. ¿De acuerdo? Le confirmaré. Ay, muchas gracias. De madera de aliso. Peter Lvovich, disculpe. ¿Se encuentra bien? Eso no es de su maldita incumbencia. ¿Por qué te metes conmigo? Liena, ¿sería tan amable de llevar a Petia a mi despacho y darle un sedante, por favor? ¡Petia, por favor! Discúlpenme, quizá usted no lo entienda, pero estamos un poco locos. Sí, claro que lo entiendo. Soya Vladimirovna también está algo nerviosa. Sí, le agradezco que la haya detenido. Pero sabe, quería decirle que seguramente no es culpable. No es culpable de nada. Y yo me siento realmente culpable de esto. Mira, Knutova y Anton Kartsev se casaron hace poco más de un año. Ella acudió a su clínica para solicitar trabajo. ¿Ambos son médicos? Sí, Kartsev sí, pero ahora mismo ejerce más de gestor que de médico mismamente. Y mira, no estudió en ningún sitio después de la escuela, pero trabajó como enfermera. Y Anton necesitaba una enfermera para su padre, así que la contrató. No para la clínica, sino para la casa. Entonces el padre está enfermo, la mujer se vuelve loca y aquí está una joven enfermera. Pero las enfermeras jóvenes no quedan solas durante mucho tiempo. Sí, sí, así es. Lo interesante es que mira, antes de conocer a Anton, había solicitado el registro matrimonial, lo que pasa que nunca se celebró el matrimonio. Pasha, ¿puedes preguntar a este robot quién de ellos cambió de opinión? Bueno, solo para que conste, aunque en principio todo está claro, pero Soya debe ser investigada. Boris Petrovich, un momento. Svetlova, no se confunda. Este caso está directamente relacionado con el mío. Zoe Kartseva era una conocida suya. Y Petia Kartseva estaba siendo tratado en una clínica mental. Sí, hace unos 6 meses, pero en mi opinión, en vano. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Oleg Sviridov estuvo a punto de ser capturado con un lote entero de esas ampollas azules. Tania, ¿qué quiere de mí? Quiero que Petia Kartsev también sea investigado en el marco del caso de Mira. ¿Para qué? Aunque sea un drogadicto, ¿por qué mataría a la mujer de su hermano? Mire, hay un sospechoso normal. Bueno, anormal, con una cabeza loca, pero con un cierto motivo. No, no es tan cierto. Soya amaba a Mira. ¿En serio?
¿Quién le dijo eso? ¿Ella, sí? No, bueno, si dice que amaba, ya está, tiene coartada. ¡Boris Petrovich! Tatiana, maldita sea. ¿Estás loca? Irrumpe sin invitación con unas versiones poco fiables. No tienes hechos, solo emociones. ¿O crees que eso es todo? Ya estás en Moscú. Boris Regresa Petrovich, mejor me voy. Sí. No estoy diciendo que no sospechas de Soya, pero no la presiones durante el interrogatorio. Mira, creo que está diciendo que no presiones. Pero sigues presionando y presionando. Es cierto. Idiotas. Sabes, pueden que sean un poco idiotas, pero estaría genial que no demostraras delante de todos cómo enseñarme a vivir. No te enseño, te aconsejo. Oye, escucha, me estoy dando cuenta de que esta maldita revisión te puede estropear lo de Moscú. ¿Es por eso que te esfuerzas tanto? Siempre me esfuerzo para resolver un caso. Muy bien, pues resuelve tu caso. Y yo resolveré el mío. No nos estorbemos el uno al otro. Ahora eres un investigador muy duro. Disculpe, señor capitán. Disculpe, ¿es usted Andrei Rogov? Sí, ¿qué quiere? Soy el capitán Tribushko. Era usted quien me buscaba. Así es. ¿Qué pasó entre usted y Mira? ¿Hace mucho que la conoce? Hace mucho tiempo. Ella y yo vivíamos en el mismo patio. Luego me fui a estudiar a la universidad regional. Al principio todo iba bien, incluso planeamos casarnos. Estaba a punto de presentar la solicitud. Pero luego empezó a responder a mis llamadas de vez en cuando. A veces se quedaba dormida mientras hablábamos. Dijo que estaba cansada, trabajaba de camarera. Bueno, no pude soportarlo y me fui a Shea, pero no estaba. ¿Dónde? En la casa donde vivía. Ni en el trabajo. Desapareció. He buscado por media ciudad. Pues la encontré. A ver, explíqueme. ¿Quiere decir que ella la engañó? Algo así. 5 veces al día y no gratis. Entonces ella era una prostituta. ¿Y dónde trabajaba? En una mansión en la calle Svechnaya. Lo siento, no puedo. Tengo una clase. Escuche, Mira, murió ayer. ¿Sí? Me sorprende que las drogas no acabaran con ella antes. No quiero saber nada de eso. Encontré a Pletnev. ¿A quién? Bueno, Víctor Pletnev, vecino de Oleg Svyridov. ¿Ah? ¿Debería ir a verlo? Ah, no. Lo haré yo. Envíame la dirección. Hola a todos. Hola. Bien. Llegaron las facturas. Excelente. Veamos. Este es el teléfono de Mira, muy bien. Y este es el teléfono de Olga. Se imprimió hoy. Gutko, la hermana mayor de nuestro drogadicto. A ver, me voy a ver a Pletnev. Venia, consigue el permiso para entregar los restos de Svyridov a su padre. Las pruebas confirmaron la relación. Venga, adiós. Pasa. ¿Sí? Cuando entré, ella estaba revisando tu escritorio. ¡Demonios! Gutko llamó hoy a Faleyev. Quizá lleguemos a tiempo. ¿A dónde vas? ¿Para atraparla? ¡Pacha! Así eran esos tiempos. Sin dinero, incluso compartíamos un solo piso con él. Ahora ya ves, es una historia diferente. ¿Era amigos con Oleg? No, la verdad es que no. Nos cruzamos con él en la cocina. Hola, ¿qué tal? Eso es todo. Mira, tengo mucho que hacer hoy. Tal vez pueda recogerla esta noche y salgamos. Podría contártelo todo. Te lo contaré todo. Víctor, ¿por qué aplazar las cosas para mañana? Si las puedes hacer ahora. ¿Dónde trabajaba Oleg? Eso no lo sé. Creo que era un conductor privado o en alguna empresa. ¿Mencionó el tema de las drogas? Ni una sola vez.
No tenía ni idea hasta que vinieron a buscarlo. Bueno, tal vez decidió ganar dinero extra. Realmente, necesitaba el dinero. ¿Para qué? Bueno, todo el mundo lo necesita. También embarazó a una chica. Creo que se llamaba Vera. Pero vivía en otra ciudad, por eso él estaba dando vueltas. ¿Vera? ¿La ha visto? No, solamente la oí. Me llamó cuando Lake desapareció. Vera dijo que lo buscaban por drogas. Volvió a llamar 2 semanas después. Preguntó dónde trabaja él. Al parecer tampoco se lo dijo a ella. ¿Y eso es todo? Le ofrecí dinero a ella. Ya sabes, para ayudar al bebé. Yo estaba en racha. Pero ella me dijo, ya está, no hay bebé. Ya veo. Bueno, ¿a qué hora te recojo? Víctor. Coqueteando de nuevo, Bocazas. Vámonos, tengo prisa. Disculpe, Esteban Timofeyevich. Por favor. No es el momento adecuado. ¿Podrías al menos volver en una semana? No, ahora tengo una hermana que vive conmigo. Solo se irá en 9 días. ¿Y si de repente encuentro los pendientes? Se lo prometieron para la boda, ¿sí? Pueden surgir algunas preguntas. Gracias. Esos no son aquellos, esos son míos. ¿De verdad? Muéstremelo. Vaya, se parecen mucho a los que estoy buscando. Se lo preguntaremos a Galia. De momento los confiscaré como prueba. No tiene derecho. Siéntate. Tienes derecho a un abogado. Ahora iremos juntos a la oficina. No hagas tonterías y compórtate bien. De lo contrario, te encontraré las pulseras adecuadas. ¿Y qué? Bueno, me llevé esos pendientes. Eso no es robar. En absoluto. Olga. Mira, no voy a sentarme aquí contigo todo el día. Así que escúchame. 2 personas estuvieron en el piso de Igor. Sotnikov y tú. Cuando Sotnikov se fue, Igor estaba vivo, y eso está demostrado. Cuando se fue, entraste en el vestíbulo. Yo no estaba ahí. La geolocalización del teléfono lo confirma. Y las joyas que escondiste e intentaste vender en secreto. Esto es más que suficiente para el tribunal. Puedo entenderte. Tu hermano iba por el mal camino y vivía a tu costa. Ocupaba el piso de tu madre, que vale bastante dinero. Tuviste que compartir el piso con tu hermana. No querías devolver los pendientes, ¿verdad? Así que... confiésalo. Podrás salir en libertad, joven. Incluso te dará tiempo a dar a luz. Date la vuelta. ¿Por qué? No la mires, sin más. ¡Qué asco! Venir al funeral de tu víctima. ¡Qué cinismo! Anya, no. Está bien, vamos yendo. ¿Qué hace ella aquí? ¿De dónde vino? Sigamos, sigamos. Buenas tardes. Hola. Acepten mis condolencias. ¿Vino a vernos? No, estoy acompañando al padre de Oleg Sviridov. Los restos de su hijo fueron encontrados cerca de su casa. Lo siento. Hola, Tania. Quería darle las gracias por ayudarme con la incineración. Si no, estaría corriendo de un lado al otro. Sí, lo siento. Por mucho que nos duele y nos aflija, reunamos fuerzas para decir adiós. Encontremos las palabras más amables para despedirnos de Mira. Gracias. Y sí.
Posiblemente estos discursos no sirvan para nada. Despidámonos ya. Adiós. ¿Cómo estaré sin ti ahora? Acércate. No voy a ir. Genia, pórtate bien. No. Escúchame, por favor. No tiene que obligarla. Y tú vete de aquí. Ella ya es adulta. Sí. Genia es adulta. Puede decidir por sí misma. Si quiere acercarse al ataúd o si le resulta difícil. ¿Y no es difícil para todos nosotros? No hay que romperle la psique a los 30 años. Son los locos como tú los que rompen la psique. Y de todos modos, ¿cómo te atreves? Ay, silencio. Vámonos. Tenemos que despedirnos. ¿Petya no va a venir? No se siente muy bien. Le dejé ir. Anton, lo siento. No pretendía montar una escena. Es por eso que te llamé. No por un escándalo, sino por Genia. Es importante que sepa que su madre la apoya y está con ella. Mira, quiero que sepas que te entiendo perfectamente, que no es fácil para ti sentarte al lado de mi familia. También es mi familia, la única. Aunque piensen que soy una asesina. Yo no pienso lo mismo. Si lo pensara, no te habría pedido que vinieras. ¿Así que no le pediste a Petya? No. ¿Qué crees? No, Zoya, no. Esta noche estaban peleando. Lo he oído. Y yo también. Pero no. Petya tiene problemas, pero no se trata de esto. ¿Vamos? Piotr Lvovich, espere, por favor. Piotr Lvovich, espere, por favor. ¿Qué quiere de mí? ¡Cuidado! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Eres estúpido! ¿Por qué ha llamado a Mira? ¡Vete a la mierda! ¡Para! ¡Para! ¿Cómo estás? Perfecto. ¿Y tú? ¿No? Hola. Vaya. Qué alegría verle. ¿Quiere un vaso de vino? Sabe, no vengo por eso. ¿Y por qué? Mis amigas vinieron a visitarme. Uh-huh. Ya veo. Están haciendo una fiesta de pijamas, ¿no es así? Usted es Nonia Smolinaya, ¿verdad? Así es. ¿Trabajaba esta chica para usted? Se llamaba Mira. Mira Gnutova. Sí. La recuerdo. Es un nombre raro. Buena chica. Se casó después. Sí, no la he visto desde hace mucho. Ella falleció ayer. Oh, vaya. Qué pena. Y yo estaba encantada. Pensé que la chica estaba bien. ¿Me puede decir, por favor, cuando ella venía a hablar con usted, ¿tenía algún problema con las drogas? No puede ser. ¿Qué drogas? Ni siquiera es bienvenido aquí. Correcto. Muy bien. Está bien. No la distraeré más de su fiesta de pijamas. Que vaya bien. Buena suerte. Venga a charlar. Uf.
No, tenemos que hacerlo ahora. No puedo hacerlo por teléfono. ¿Por qué no hoy? Mierda. Muy bien. Y llama entonces. Es todo. Los panqueques están deliciosos. Como siempre. A Mira también le encantaban. Lo sé. Por eso los hice. Es muy extraño estar sin ella. Todavía no puedo imaginarlo. Y yo. Era una alma gemela y me comprendía. Y por eso la apuñalaste. Mamá. ¿Qué mamá? Teníamos una familia normal hasta que llegó ella. Empezó a cortarse las venas. Sí, justo ahí llegar. Abandonaste al bebé. Y cuando mi hijo consiguió una novia de verdad, la mataste. Anton, no tengo que escuchar esto. Mira cómo no puedo más. Vayas, por favor, estaba callada como un ratón. No, no, en serio, quédate. Mamá, te lo ruego, para ya, por favor. Anya, no puedes simplemente acusar a alguien. La policía lo solucionará. Y la encarcelará. Y la policía piensa que es el tío Petia. ¿Cómo? Esa investigadora estaba ahí. Siempre estaba mirando al tío Petia. No le quitaba los ojos de encima. Senia, debes estar imaginando cosas. Y el tío Petia tenía cara de odiar a Mira. Dios mío. Vaya, qué tardones. Buenas noches, Nadia. Parece que encontré su departamento secreto. ¿Olfato profesional? ¿O es la llamada del corazón? Yo diría que instinto profesional. Necesito vigilar realmente una casa. Pensé que había venido por mí. Está aquí por mis empleados. Pero no están todos en sus misiones. ¿Sí? En serio, pasa. Todos tienen su misión. ¿Y qué puedo hacer? No, yo lo podría hacer mismo, pero tengo miedo de que me pillen. Y la gente allá es muy experimentada. Pueden sentirme a la distancia. La vigilancia exterior es un arte. Un auténtico arte. No solo hace falta experiencia, también... maestría. Así lo diría yo. Poca gente se da cuenta de eso. Siempre les tuve envidia. Ustedes tienen un auténtico y verdadero trabajo. Y nosotros, en cambio. Vale, ¿qué es una casa tan interesante? Muy interesante. Pública. ¿En la calle Svichnaya? Sí. La anfitriona tiene una reunión. No me gustaría perdérmela. ¿Le cantaste una canción de cuna? Mamá, deja el sarcasmo. Fui a ver a Soya para ver si lloraba por tu culpa. ¿Entiendes? ¿Y qué? ¿Está llorando? Está dormida. Y yo también me voy a dormir. ¿Has vuelto? ¿Y el abuelo está en el granero? Sí, ahora viene. ¿Qué estás haciendo? Manteniéndonos a salvo. No quiero que queme la casa por la noche. Nunca se sabe. Vaya. ¿Viniste aquí también? Dame las gracias por no hacerte venir a la oficina.
Está claro que no gozas de buena salud. Tengo un resfriado. Ya. ¿Por qué llamaste a Mira tantas veces ese día? Ya sabes, para charlar. Ella y yo somos familiares. Éramos familiares. Ya veo. La siguiente pregunta. Estas son las ampollas encontradas en casa de Oleg Sviridov. No, no he visto nada de eso. Vendré aquí con una orden de registro y encontraré algo. ¡Adelante! ¡Busca, eh! Puedes hacerlo sin una orden. ¡Vamos! ¿Qué es lo que quieres? Sí, eso tiene sentido. Si hubiera drogas aquí, no tendría síndrome de abstinencia. ¿Qué pasó? ¿El traficante te engañó? ¿Cómo se llama? Mira, te lo contaré todo. Dame una de esas cosas. Tienes muchas, ¿eh? Nadie se dará cuenta. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Vete. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Ey! ¿Hay alguien? ¡Ey! ¡Que alguien me ayude! Para continuar viendo la serie, sigan los enlaces mostrados en la descripción de este vídeo.